Buenos días amigos, bienvenidos a otra aventura del Pepino Adventure. Pero hoy estamos en Cataño y vamos a dar una buena ruta con los hermanos de GJ Rema. Así que vamos por ir para abajo, gente, desde Cataño. Eso es, viene. Miren qué hermoso está el mar hoy. Estamos aquí al lado de la pirámide. Bueno, por ahí vamos. Qué lindo se ve el morro allá al final. Bueno, gente, estamos llegando a lo que se le conoce como la playita Esperanza. Bueno, amigos, ya estamos en Esperanza, la playita Esperanza, y estamos aquí, un grupo de kayakeros. Y la meta hoy es pasarla súper, ¿verdad, muchachos? Estamos gozando, gente. Con gente buena. ¡Huépale! ¡Eso, eh! Están los muchachos por ahí. ¡Marlin! Gente buena por aquí. Saludos a todos, muchachos. Y allá al final está el morro. ¿Lo ven ahí? Mira. El sitio está bien bonito. Bueno, amigos, aquí hasta tengo uno de los muchachos que nos sigue en nuestra página del Pepino Adventure. ¿El nombre de ustedes? Benjamín. Bienvenidos, muchachos. Esto es vida, disfrutando en familia hoy con GJ Rema. ¡Huépale! Gente, miren las torres aquí de medición y las torres para que los barcos entren por aquí, para que se guíen. Esto está bien chévere ahí. Pero miren qué bonita la ciudad amurallada. Todavía estamos lejitos. Aquello que ven allá al final, eso es Isla de Cabra. Eso es Isla de Cabra. Hace varias semanas estuvimos allí de pesca, en Isla de Cabra. Pero hoy estamos acá en la bahía. Y esto está bien bonito. Con los muchachos de GJ Rema. Hay otro grupito por ahí. Aquí tengo a Jessica. ¡Jessica! Hoy en víspera de Halloween, gente. Estamos aquí. Bueno, amigos, por ahí viene una lanchita a las millas, así que hay que darle el espacio a ellos y asegurarnos de coger la ola de frente, porque si no, nos damos un bañito antes de llegar a la playa. Aquí en Puerto Rico, el morro y las murallas de San Juan. Miren qué belleza, gente. ¡Wow! Esto es vida. Patrimonio de la humanidad, eso es. El morro, miren qué belleza. Y esa muralla es la que le daba la vuelta al viejo San Juan. La muralla todavía está en buenas condiciones y el sitio es prácticamente, de verdad, está intacto, bello. Así que el que está viendo este videito, nuestros amigos que son de otros países, otros sitios, cuando vengan a Puerto Rico, visiten la ciudad amurallada, el viejo San Juan aquí y el morro. ¡Qué belleza! ¡Dale, que está muy lento! ¡Avanza, mijo! ¡Qué belleza allá abajo! ¡Wow! Había esa lanchita por ahí, por eso es que le estamos dando su espacio. ¡Uepa! Sí, miren la linda, se ve la carita. Las áreas de vigilancia de los españoles, la carita, miren qué belleza. Wow, eso es tremendo. Bueno, amigos, eso es Fortaleza aquí en el viejo San Juan. Esta es la fortaleza, detrás de esa garita ahí. Miren qué belleza. ¡Qué belleza! Uno de los sitios más bonitos para uno hacer kayak. Eso es Fortaleza allá arriba.
Qué belleza, gente. Esto está hermoso aquí. Allá abajo viene un bote del Coast Guard, se ve lindo también. Vieron allá abajo. Qué bonito. Aquello allá abajo que se ve es la central Palo Seco. Voy a bajar un cuerno de eso. Bueno, gente, este hombre que ven aquí es el hombre que ha hecho hoy realidad esta aventura aquí en el viejo San Juan. ¡Julio! Bueno, ya estamos pasando lo que es Fortaleza. Miren qué bueno. Esto es vida, gente. Un cupito bueno. Disfrutando hoy aquí en la bahía en San Juan. ¡Qué belleza! Capitán Antuna, saludo, un beso, se le quiere mucho. Usted sabe que usted es de los buenos, mi hermanito. ¡Por eso vivo! Y a todos los románticos. Aquí nos encontramos con otro grupito más que se une. ¡Eso es! ¡Huepale! ¡Estamos gozando hoy, gente! Bueno, amigos, aquí tengo a Julito. Julio, eso es. Estamos gozando, nos encontramos con el corillito aquí, Julio y los muchachos. Y estamos disfrutando hoy en la Bahía San Juan, gente. Esto es vida. Bueno, miren qué pichoncito viene por ahí. Tanquero gigantesco. Wow. Bueno, gente, miren la olita, miren la olita. Miren la olita que viene por ahí. La cogimos de frente, mira. ¡Huepa! Ahora sí que estamos ya, mar abierto, estamos cruzando la bahía y esto está chulería. Miren qué belleza, gente. El viento está empezando a soplar, pero no importa, por ahí le vamos. Hay un grupito bien bueno, como les estoy diciendo, gente buena, que la estamos pasando bien, la seguridad excelente, y por ahí vamos. Miren por ahí para abajo, qué belleza. Hasta allá, aquella esquina, vamos a cruzar todo este mar. Bueno, amigos, esto es el coaster. Que se ve allí entre medio es el fuerte San Cristóbal. Wow, nunca me imaginé estar remando por esta área. Qué hermoso. Los que se han ido de crucero, ahí miren, ahí al frente donde estoy siguiendo con la paleta, ahí es que se parquean esos cruceros gigantescos, gente. Así que estamos en la boca donde entran los cruceros que salen para el Caribe. Esto es una chulería. Allá atrás, detrás de esa torre, de esa crane, está el Sheraton. Así que estamos disfrutando hoy de este sitio hermoso que nunca pensé que iba a remarlo, y hoy por primera vez disfrutando de él. Eso es. Bueno, amigos, eso que ven allá, ese es el Capitolio. Estamos llegando a la famosa playita de Chatarra. Bueno, llegamos. Eso es. Ya estamos aquí en la playita. Deja una quemadita bien buena. ¡Estás en el faro! Bueno, amigos, hemos pasado aquí un buen rato y hemos disfrutado del sitio. Está hermoso, completamente recomendado. Así que ahora vamos a salir en grupito. Miren qué bello. Aquello allá abajo es el Capitolio. Bueno, nos vamos. Wow, esta embarcación es gigante. Miren los gigantes de esa embarcación y miren el kayakcito de Matei. ¡A Matei! ¡Uepa! Miren qué chévere se ve esa embarcación gigantesca. Y estamos en el patio tuyo. Estamos disfrutando hoy, pasándola tan bien, gente. Tan bien. De verdad que esto es hermoso. Wow. Estaba bien ansioso por hacerla. Llevábamos años, ¿verdad, Melissa? Que llevábamos tiempo a hacerla. Y se nos dio. Así que del Pepino Adventure estamos disfrutando hoy aquí en San Juan.
la bahía de San Juan. Y por aquí tenemos al Norwegian, uno de los cruceros que sale de aquí, del área de San Juan. Miren qué bonito está ese crucero. ¡Wow! Y miren lo impresionante, los kayaksitos. Los chiquitos que se ven. Frente a ese crucero de montones de pisos. ¡Wow! Interesante. Una experiencia muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Miren ese pelicano que va por ahí volando. Miren qué bonito se ve. Por ahí vamos. Disfrutando hoy con GJ Rema. Amigos, eso que ven ahí atrás es el distrito T-Mobile, donde se hacen los conciertos y lo que está a la moda, al palo aquí en Puerto Rico. Distrito T-Mobile. Miren qué chévere está esto aquí. Hoy estoy aquí con mi amiguito. ¿Cuál es el nombre tuyo? Sí. José. Bienvenido, José. Zoé. Gracias. Está remando hoy aquí con nosotros por primera vez. Zoé. Y mire qué clase toma. José con ese pequeño barquito allá atrás. ¡Woohoo! Gente, esto es video. Estamos tomando fotos también, pero miren qué chulería. Aquí, entre medio de los puentes. Wow, antes de entrar a la laguna. Seguimos por aquí. Miren qué belleza en todos los puentes de aquí. Ahí viene el corillo ahí atrás. ¡Eso! Y llegamos al área de la playita. Vamos para el área de la playita a pasarla bien chévere. Qué belleza, gente. Esto es vida. Esto es vida. ¿Les gusta estas aventuras? Cómprase un kayakcito y esté pendiente de los diferentes grupos que hay, que todos son buenos. En todos van a disfrutar, gente buena. Así que les recomiendo que si les gustan estas aventuras y se goza con nuestros videos, cómprese un kayakcito para que lo disfrute y se una a todos los grupos que quiera. Nosotros somos parte de todos los grupos, porque esto es una familia y nosotros tenemos que ser la diferencia donde quiera que estemos, que sea para bendición y para ayudar y bendecir al grupo donde estemos. Así que seguimos por aquí. ¡Wépale! Amigos, ya estamos en la playita aquí en la Laguna del Condado. El día está espectacular. Lindo, lindo, lindo. Miren esta agua aquí en la playita. ¡Wow! Miren eso. Esto está bello hoy. Así que disfrute de la isla, gente. Como les dije, hay muchos grupos de kayakeros. Únase a esos grupos y disfrute de Puerto Rico. Todos los grupos son buenos. En todos los grupos vas a disfrutar. Lo importante es tu ánimo y tu buen deseo. Pues vale, seguimos disfrutando aquí, así que ahorita seguimos con el video. Bueno, estamos calentando. Miren, se están calentando las congas, se están calentando, vienen. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. ¿Cómo? Tú vives como yo vivo vacilando. Y tener una vacuna de agua que te va.
colorada. Dale macana, policía, dale macana. ¿Cómo? Dale macana, policía, se come. Vamos, se acabó. La otra parte hay que pagar. Hay que pagar, hay que pagar. Hay que pagar la otra parte. Hay que pagar. Hay que pagar. Esto es vida, gente. Miren qué sitio hermoso. Con gente buena. Y sobre todo, pasándola bien. Ya me cansé de coger sol. Me corté un ratito aquí en esta sombrita. A disfrutar de esta belleza, gente. Gracias por estar con nosotros en sintonía. La pasamos muy bien aquí en la playita, en Condado. Ahora vamos a Cataño, de vuelta a donde salimos. Así que la aventura fue excelente. Vamos de regreso por la ruta que entramos y está totalmente recomendado. Gracias a GJ Rema por la aventura. ¡Huépale! Seguimos por ir para abajo. Esa es la boya verde, gente, aquí entre medio de San Juan y Cataño. La boya verde. Y vamos por ir para abajo. Está chopeadito, está bien bueno. Está bueno para ganar la experiencia, resistencia. Está fenomenal. Importante coger las olitas a 45 grados, si no las puede coger de frente. María, sí. Estamos ya a Cataño, en donde salimos, y fue una aventura bien chévere, a la verdad que no me arrepiento, gente. Miren, por aquí es donde salimos nosotros esta mañana. Gracias a Dios, pues ahí ya llegamos. Miren qué bonito está esto aquí. ¡Ah, capitán! ¿Este es Efraín? Buenísimo. Amigos, gracias por ver nuestros videos. Dios te bendiga y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que veas todas nuestras aventuras. Hasta la próxima. ¡Huépale! ¡Pues!